Bueno, vinimos de DTL Comunicación Popular a tratar de arreglar el problema que tenían acá en la radio. Cuando llegamos nos encontramos que tenían un cable cortado, cable que fue arreglado como se pudo por acá la gente de la comunidad. La radio así siguió andando. Por las dudas trajimos equipos nuevos para evitar cualquier problema. Al momento de enchufarlos vimos que habría algún problema en el cable o en las antenas, así que ahora está medio arriba arreglando el cable y bueno, esperando para dejarla al aire. Y ya que está, contarle a los compañeros y compañeras algunas herramientas para arreglar su radio, para mantener los cables. En principio no sabemos ya qué decir. Ya hubieron muchas cosas que han pasado dentro de la comunidad ya que ya no sabemos qué decir ya, porque después dicen que nosotros lo inventamos o todo, pero no, nunca dicen que es un perjuicio, ¿no? Pero estamos viendo porque ya es imposible, después ya desmienten muchas cosas, dicen otras cosas que tienen que ver nada que ver con el problema que pasa. Y lo que pasó es ya se fue en alto el problema, pero se trató de resolver, pero nadie se hace cargo también, ¿no? Uh-huh. Y acá ahora entre nosotros hicimos todo lo posible para tratar de mejorar la transmisión de la radio, porque es muy importante dentro de la comunidad. Tanto cuando vienen así personas para trabajar en la comunidad o para colaborar o para ayudar. Es muy importante, pero ya en ese problema ya no. Es tratar de informar nomás lo que pasa. Uh-huh. Porque no va a venir el Estado a reconocer que sí pasó. Uh-huh. ¿Y la relación con la gendarmería? Porque bueno, vemos la cercanía que tiene la radio y nos están diciendo que no, que ellos no vieron nada, es imposible, ¿no? Que no hayan visto nada. Y sí, eso es también porque están ahí. Pero creo que están en el tema del trabajo de ellos, ya no sé. Con lo que dice el acuerdo, el acuerdo que se mandó es que tenían que estar cuidando, ¿no?, a las personas dentro de la comunidad, pero pasa todo lo contrario. Cuando viene gente amiga de la comunidad, son todos investigados, entrevistados, o se les saca mucha información. Pero cuando viene gente del gobierno, ellos son guardaespaldas del gobierno. De cualquier autoridad del gobierno son protectores. Nos ponen a nosotros como nosotros somos los, que digamos, atropelladores o que vamos a hacer algo. Sin embargo, ellos tendrían que preguntarle a esa gente para qué viene. Para uh-huh. informarnos nosotros qué van a hacer dentro de la comunidad, pero no, ellos están como seguridad nuevamente. Pasa todo lo contrario de lo que tendrían que estar haciendo. Uh-huh. Y, por ejemplo, ¿los molestan demasiado a ustedes? ¿Los presionan? ¿Los intimidan? Sí, acá adentro sí. Y es muy. Es bravo el problema este, porque no es chico el problema, porque es un problema que tiene que ver con el Estado, o con el que está de turno del poder ahora, y es muy bravo el problema este, y existen el atropello, todas esas cosas que te intimidan, todo, existe eso. Yo mismo también paso esa consecuencia, pero no me da miedo, porque estamos en nuestro derecho y si tiene que pasar, es que pase nomás. O sea, es mi pensamiento, porque yo también he sido amenazado porque trabajo para el Estado, pues yo soy docente en la escuela. Pero no, me resbala, ¿no? Uh-huh. Y nos contaban que el problema empezó a amenazar también a la comunidad cuando el gobierno instaló la otra radio. ¿Es así? Y sí, empezaron a amenazar. Yo también he sido uno de esas víctimas, pero no lo tomaba muy bien. Pero sí, de que existen esas amenazas, existen y ha pasado también. Se ha concretado la amenaza, digamos, y
Y sí, sí existió y empezaron a silenciar mucha gente con los planes o con las ayudas sociales que da el Estado. Empezaron a utilizarlo como la gente no saben o de dónde proviene. Ellos piensan que viene de estas personas que son reconocidas o representantes de las políticas. Del partido político de turno que está en el poder ahora, y creo que utilizan mucho eso. Y empiezan a silenciar, a ponernos en contra con nuestra propia gente, y como la gente no tiene como, o sea, no tiene otra entrada económica que esas ayudas sociales, entonces empiezan a utilizar eso. Y creo que eso estudiaron bien esa gente. Uh-huh. O la gente que trabaja en la política, que tienen en su poder esas ayudas sociales. Entonces empiezan a utilizar eso y la gente no sabe eso. Entonces se empezó mucha la división a través de eso, por la necesidad, por la, digamos, mala pobreza, ¿no? Y porque no tienen otro medio, porque trabajo acá en la zona no hay. Hay trabajo por temporadas nomás. Por ejemplo, ahora la gente tendría que estar haciendo en la zafra algodonera, pero no hay. ¿Ustedes están comunicados con la gente que está con el acampe y a las familias de ellos? ¿Se ven amenazadas? ¿Las han amenazado? Sí, eso sí. Nosotros sí, estamos permanentemente comunicados. Yo principalmente me comunico todo el tiempo con nuestro clase y otras personas que están ahí que todo el tiempo me están llamando, qué está pasando, o algo así. Me informa mucho a mí porque como vengo a trabajar en la radio y trabajo en las noticias, pero como la radio no funcionaba también, no se podía dispersar esa información y cuesta. Y sí, y las familias también, pero las familias que más renombradas están son las que padecen eso o sufren las consecuencias. Por ejemplo, la familia de nuestro Parache y otros dirigentes más que son más reconocidos, que dicen ser que son los que llevan a producir estas cosas y es todo lo contrario, no estamos en contra de nadie, solamente estamos reclamando algo que es nuestro o la exigencia de algo que mismo el Estado ha plasmado dentro de la Constitución. Y el mecanismo de ellos, digo, del gobierno provincial, tanto provincial como nacional, en la época de elecciones, se avecinan las elecciones tanto provinciales como nacionales. ¿Cómo es el manejo de ellos con respecto a ustedes en épocas eleccionarias? Es una situación muy, digamos, para mí, yo soy miembro de la comunidad, soy POM, y es una situación muy triste porque se aprovechan de la ignorancia, se aprovechan de la pobreza, de la necesidad económica, ¿no? Y de muchas necesidades se utilizan. Y como dije, hoy se utiliza muy lo que da el Estado, las ayudas sociales que deberían ser libres, ¿no? Que tendrían que dar porque la gente lo necesita y no darte a cambio de algo que es obligarte a decir o hacer cosas que no te corresponden. Por ejemplo, seguir a un partido político. Y eso, se basan mucho en eso porque creo que tienen muy bien estudiado dentro de la comunidad cómo están viviendo la gente de la comunidad. Creo que utiliza mucho el tema de la pobreza, digamos, de la necesidad, principalmente de la necesidad, porque yo también, no sé si no tuviese ese trabajo, pero creo que estaríamos en lo mismo. Pero ese es el trabajo del político que utiliza hoy, empezar a repartir esas cosas y jugar con las, yo digo jugar porque se juega con la gente dándoles una bolsita de mercadería para obligarles a que vote o que pongan su sobre y elegir a una persona que no sabes si te va a ayudar para el futuro, ¿no? Te va a ayudar para la comunidad o para tus hijos, para eso. O sea que acá la gente no elige libremente, por más que entre en un cuarto oscuro, no elige libremente. ¿Entendés? No hay una propuesta. Solamente la propuesta es traerle esa bolsita de alimento que le va a durar una o dos horas. Y la ayuda social, que si vos no metes esa boleta, te la quitan, ¿no?
Y por eso estamos muy desinformados la comunidad con eso, con el tema del ANSES, cómo se trabaja en el ANSES, todas esas cosas que vienen de allá. Y no solamente el político que te puede sacar. Y eso se utiliza mucho. Y ahora se va a ver acá en la política. Ya viene, ya en camino, ya está viniendo ya. Y no, nuestra gente no puede aprender porque no hay información. Ahora esta radio sí empezamos a hablar, decir que todas esas cosas. Félix Díaz, por ejemplo, no, dice no, la gente, Félix Díaz, no, nosotros acompañamos y porque entendemos lo que está pasando. No es tenerle como ídolo a Félix Díaz, sino que es solamente un vocero nuestro, hermano. Como yo entiendo y como entendemos mucho, que es que nos corresponde, que corresponde esas cosas que él está luchando, que nos estamos mendigando y que no queremos estar mal con nadie también, ni con el gobierno, ni solamente que se nos cumplan. Brasil está trabajando, estamos saliendo al aire, son las 8:56, las 20:56. Ah, pero le estamos agradeciendo a los amigos que vienen de la Red Nacional de Medios Alternativos, RNMA. Che, le damos las gracias, ¿no? Porque cuesta para la comunidad para conseguir las cosas, ¿no? Agradecemos a estos amigos que vienen para colaborar con este medio de comunicación que es tan importante para la comunidad Hompu, tan apugnada, donde se pueda difundir mucho la problemática que tiene la comunidad Hompu, tan apugnada.